hacer de público conocimiento el fallo de la sentencia emitida por el Tribunal de la Primera Cámara Civil de Duarte, para, había dicho, de público conocimiento de, los resultados de la sentencia, donde ha resultado a favor del Consejo de Regidores la entrega de todas las documentaciones solicitadas por el Consejo al director Jorge Lizalde. En cambio, también le ha puesto un atrente a partir de los 15 días que se le han otorgado para la entrega de documentaciones, de 5,000 pesos diarios. Para los fines de lugar y mejores conocimientos, le vamos a dejar con el licenciado Ramón Orlando Justo. En primer orden, lograr las informaciones que se habían requerido, tales como fotocopias de cheque, nóminas, informes, comprobantes, pago, egresos, ingresos, contrato de obra, adenda, etcétera, etcétera. ¿A los fines de qué? A los fines de transparentar esa gestión municipal dirigida por el señor Jorgeli Antonio Saldívar Mena en Senoví. En ese sentido, nosotros incoamos ese acto de emplazamiento, él se negó en todo caso a entregarnos esas informaciones, no sabemos lo que escondía, y en el día de ayer la juez entonces emite esa sentencia favorable en favor de la entrega inmediata de los documentos que, y las informaciones que hemos requerido. La juez le otorgó un plazo de 15 días al distinguido director de la Junta para que después de la notificación de la sentencia entregue las informaciones. En ese sentido también decirle a ustedes que fueron condenados, o fue condenado el director de la Junta, al pago de unas 30 de 5,000 pesos diarios por cada día que deje de cumplir con la disposición u ordenanza de la sentencia resultante de la primera Cámara Civil y Comercial de este Distrito Judicial de Duarte. Y nosotros, a partir de ahí, vamos a iniciar y a robustecer una serie de acciones que hemos ya incoado previamente a raíz de, a los fines de robustecer aún más la querella depositada en contra de dicho director y del tesorero y de otras posibles personas que estén vinculadas como simuladores y cómplices en estos actos de corrupción que entendemos que están a la luz del día y sobresaltan en esa Junta Distrital de Senoví.